tal? Soy Cándido Geblanco, estamos en MQE.es, en Más que Eléctricos, y hoy estamos en el concesionario F. Tomé de Conchaspina. Les damos las gracias a F. Tomé, que nos va a dejar un vehículo de prueba para que lo tengamos hoy hasta las 2. Vamos a hacer un directo, que ya lo habréis visto, este vídeo va a salir después. Y aprovechando que tenemos este coche en el concesionario, vamos a enseñarlo, porque ya lo hemos visto en las presentaciones. Pero bueno, este lo tenemos solo para nosotros, gracias a F. Tomé. Nos lo ha dejado para nosotros, lo vamos a probar luego, que habréis visto el directo, lo pondremos por arriba. Y nada, vamos a ver este vehículo. Tenemos, como siempre, os enseño, perdón por el movimiento, tenemos la llave. Aquí tenemos la llave con ese negro piano, con tres botones. Tenemos apertura. Vamos a ver. Ya lo tenemos abierto. A ver. Las cosas lo cerramos. Aquí tenemos para cerrarlo. Habéis visto los intermitentes. Y lo abrimos. Lo cerramos y lo abrimos. Vamos a verlo por detrás, a ver las luces. Vamos a verlo por detrás. Lo abrimos. Tenemos los intermitentes. Ahí está. Se abre y se cierra el espejo. Vamos a abrirlo y vamos a verlo por dentro. Bueno, tenemos la puerta, lo primero que vemos, una luz interior aquí azul, la verdad, muy 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 bonito. Tenemos esto tapizado, ¿vale? Tenemos todo tapizado, el negro piano, la regulación de los retrovisores y la regulación, la parte térmica para desempañar el retrovisor. Y los elevalunas delanteros, ¿vale? Tenemos aquí los elevalunas delanteros, ¿vale? No tenemos los elevalunas traseros. Vamos a ver la puerta de atrás. Ah, mirad, tenemos los elevalunas eléctricos aquí en cada puerta, pero aquí en la puerta del conductor no tenemos los elevalunas traseros, que normalmente van aquí los cuatro. En este caso no lo tenemos, el bloqueo. Ahora, tenemos por aquí, antes de entrar, la salida de aire. Tenemos los asientos en tela. Esto es como polipiel, aquí de ser terciopelo a terciopelado, no sé el material, y luego es tela, ¿vale? Tenemos la elevación del asiento manual en esta versión, y vemos el volante y el contakilómetros. Vamos a entrar dentro. Tenemos aquí las luces con botones, ¿vale? Vamos a verlo por dentro. Bueno, estamos dentro ya. Os enseño la pantalla, no cierro la puerta porque se apaga la pantalla, y tenemos ya aquí una autonomía, este vehículo como lo tienen parado aquí, y nos sale el vehículo, la pantallita, para que veáis más o menos cómo está. Voy a echar el asiento para atrás. Vale, ya tenemos el asiento para atrás echado del todo. Y bueno, vamos a cerrar la puerta para que veáis. Tenemos los plásticos de la pantalla puesta. Tenemos la pantalla central. Tenemos las llaves. Tenemos las llaves, y aquí tenemos el botón de arranque. Tenemos aquí en el justo donde lo tenemos habitualmente. La verdad es que pulsamos y nos arranca el coche. Sistema no enciende la pendiente, actúe el taller. Vale, aquí nos da muchos errores, seguramente lo tendrán en modo de prueba, pero bueno, vamos a ver interiormente. El volante más menos para la distancia. Seguramente esto será la distancia con el vehículo
delantero. Estos serán el control de velocidad, por lo que intuyo, ¿eh? Todavía no lo hemos probado y ahora cuando lo probemos lo veremos mejor. Estos son los menús. Es ahora tenemos ahí muchos fallos porque estará en modo de prueba, lo que os decía. Esto es táctil, esto que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos el control de luces en automático. Según vamos pulsando, vamos activando el modo. Lo hemos dejado ahí automático. Tenemos aquí para hacer los intermitentes y las largas. Y en este otro lado, los limpias. Tenemos aquí los limpias, ¿vale? No funcionan muchas cosas porque estará en modo de prueba. Tenemos los aireadores aquí abajo. Y aquí en la consola central, por aquí tenemos un, no se ve muy bien, pero tenemos aquí una red para poner aquí algo. Y luego el apoya vasos o apoya bebidas. Y aquí tenemos para meter el móvil. Esto se puede cambiar, sacar o quitar, ¿vale? Para poner el móvil. Luego aquí en el centro tenemos un hueco bastante grande también. Tenemos aquí USBs, dos USBs tipo C, ¿vale? Ya muchos vehículos vienen con USB tipo C. Vamos a ver si podemos encender la pantalla. No nos deja encender la pantalla. A ver si tenemos el vehículo arrancado. Bueno, no nos deja. Tenemos el vehículo, seguramente esté conectado a la tensión. Tenemos aquí unos apoyabrazos, tenemos individuales y con un botón aquí en el lateral para subirlo o bajarlo, ¿vale? Lo podemos bajar hasta abajo del todo o podemos subirlo, ¿vale? Y este igual, ¿vale? Por aquí, por este lado, tenemos las salidas de aire, el modelo, el 1ST, tenemos la guantera, el piano. Por aquí arriba tenemos la luz, tenemos luz, el espejo. Por este lado también tenemos la luz, el espejo y tenemos aquí las luces para que se enciendan individuales o con la apertura de la puerta, ¿vale? Tenemos regulación manual del mirar, va la pantalla con el volante, va la pantalla también, se mueve la pantalla para adelante y para atrás, ¿vale? La pantalla siempre la vamos a tener en la misma posición, ya que se nos mueve con el volante, ¿vale? Es manual y ahí lo tenemos. La verdad es que el volante es muy bonito y bueno, poco más por aquí. La verdad es que muy espacioso, muy espacioso. Tenemos ahí los pedales y poco más. Vamos a ver la parte trasera. Bueno, chicos, ya tengo la unidad de prueba y quería enseñaros porque tiene muchas cosas. El que tenemos dentro del concesionario, nos hemos quedado sin batería, ya habéis visto las alarmas que nos salían. Y bueno, un detalle que no me había dado cuenta, mirar, aquí tenemos el cambio se hace rotando. Mirar cómo cambia ahí, tenemos la marcha atrás ahora mismo. Le damos un poquito, ¿veis? Así, tenemos la marcha atrás, le damos así un poquito, tenemos el neutro, le damos un poquito y tenemos la D y le damos como un doble clic o uno sencillo y nos cambia a la de D a B, ¿vale? La B es para retención, ¿vale? Ahora lo veremos en la prueba en directo que habréis visto ya. Pero bueno, quería enseñaros detalles. Todos los botones son táctiles. Aquí tenemos los botones táctiles.
Ya hemos reseteado el parcial. Vamos aquí al menú. Vamos a ver. Aquí. Modo light. Y aquí los parciales. Tenemos aquí la batería. Podemos regular la carga. Tenemos ahí la regulación desde... Mira, ¿ves? Es que le he dado sin querer. Rozas un poquito aquí y tocas los botones, ¿vale? Aquí nos salimos para atrás y podemos regular desde el 50%, ahí lo podéis ver, hasta el 100%, ¿vale? Desde el 50, ahí lo veis, carga hasta el 50% y hasta el 100%. Aquí podemos el corriente de carga de reducida, podemos reducir la potencia, lo que pasa que no se sabe cuánto la reduce, pero bueno, para que cargue más lento. Y este vehículo viene con el cargador, con el cable. La verdad es que es curioso, normalmente es al contrario, viene con el cargador tipo 2 a tipo 2, pero no viene con el cargador Suco. O sea que si queremos cargar en un cargador Suco en una vivienda o en algún sitio que queramos cargar, no viene, ¿vale? Aquí en los datos ya hemos reseteado, aquí los kilómetros lo hemos reseteado, este es los kilovatios hora que teníamos. El cálculo total que lleva el coche son 20 kilovatios, 787 kilómetros recorridos y desde la carga 16,6. Ahora en el vídeo que ya habremos sacado, el directo, vamos a ver los consumos que nos va haciendo. Y nada, y vamos a verlo. Mirad, tenemos 206 kilómetros, nos pone. Teníamos con el vehículo, aquí lo tenemos, los datos de consumo desde la carga. Teníamos un 61%, mirad, 61%, y tenemos 206 kilómetros de autonomía, ¿vale? No sabemos quién lo ha conducido, no sabemos si sabía conducir, no sabía conducir, pero bueno, vamos a hacer la prueba y nada, vamos a ver cuánto consume. Os pondré por aquí arriba el vídeo de la prueba para que veáis la prueba. Venga, un saludo, muchas gracias, chao. Bueno, aquí en la parte trasera tenemos las lunas tintadas en esta versión, el tapizado de polipiel seguramente, o piel. Tenemos los tiradores de aluminio, los elevalunas, el piano, el altavoz, el hueco para las botellas, y seguimos aquí en los asientos con la piel esta de terciopelo y tela, ¿vale? Entramos dentro. Y tenemos el asiento delantero, tiene aquí unos bolsillos, la verdad es que casi me cabe la mano entera, unos bolsillos para meter cosas aquí, puedes dejar el móvil y luego el típico bolsillo, la verdad es que esto es curioso, a una altura más razonable que este bolsillo de abajo, ¿no? La verdad es que está muy bien. He dejado el espacio, podemos meter los pies, a ver, así ahora lo veis, podemos meter los pies, lo veis mejor así, tenemos unos bolsillos aquí, la verdad es que entra bastante grande, muy cómodo, antes que meter nada aquí para meter el móvil o estas cosas. Tenemos aquí USBs tipo C, dos USB tipo C. Y por este lado, este también con los bolsillitos esos, la verdad es que es una idea muy buena poner unos bolsillos, porque esos de ahí abajo utilizamos para cosas más de vez en cuando, y esta lo puedes usar para dejar las llaves o dejar el móvil. Y bueno, por aquí tenemos agarradero por este lado, agarradero por el otro, tenemos las luces, aquí seguramente sean táctiles, ahora luego lo veremos. Y nada, aquí tenemos la división, tenemos un apoyabrazos por aquí con apoyabebidas, y tenemos aquí la apertura
la apertura del apoyabrazos para acceder al maletero. Ahí lo podéis ver, ahora lo veremos. Mirad, para con el Isofix, la tercera plaza también. Vamos a verlo, la división, como mirar aquí en directo tenemos la división 2/3, por este lado, y por el otro lado bajamos las dos plazas. Voy a salirme y así os enseño el maletero y cómo queda abatido. Bueno, chicos, nos hemos quedado antes pendientes, pasa que nos hemos quedado sin batería, de ver el maletero. Aquí tenemos el maletero con los asientos abatidos. Este vehículo nos trae de serie el cable tipo 2 a tipo 2. Tenemos aquí un hueco, ahí debajo de la chapa, tenemos un hueco para los triángulos y estas cosas. Esto es el kit antipinchazos y vamos a poner los asientos. Tenemos una luz aquí, vamos a poner los asientos bien. Aquí tenéis el maletero, la verdad es que es bastante grande para el tamaño del coche, es bastante grande, ¿vale? Tenemos las asas aquí para cerrarlo y aquí tenemos el ID3 en el concesionario F. Tomé de Conchaspina. Nos ha dejado esta unidad para probar el ID3. Un saludo, muchas gracias. Suscribiros. Chao.